Yo voy a pie, pues aquí nomás está. Muy buenos días, nos encontramos en la carretera Panamericana Norte. Hay un bloqueo de la carretera, los padres de familia del colegio de Peralvillo han tomado esta medida radical de protestar debido a la demora para la reconstrucción del colegio. Este es el panorama, le hemos estado mostrando cómo están los vehículos. La Panamericana está cerrada, está bloqueada, como se puede apreciar. Están acá los alumnos, incluso los alumnos y los padres de familia, ¿no? Vamos a mostrarles cómo está en ese momento entonces los vehículos en la carretera Panamericana Norte, esperando que se libere la zona. Las autoridades tienen que venir acá. Queremos la presencia de la alcaldesa, queremos la presencia de la directora de OGEL y por último el representante de la región. Los consejeros dicen que está hospitalizado. Sí, profesora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es el motivo de esta protesta? Bueno, el motivo de la protesta, como ustedes verán, es que ya la comunidad educativa de la institución Juan Pascual Pringles está cansada de que, a pesar de que se ha aprobado ya la construcción del colegio, señora de la policía, por favor, entiendan, ¿no? Y más, entiendan más aún, que nuestra protesta cuando, el día sábado, ya ha caído una pared y, por los niños, y el día de ayer igualmente, en otra parte del centro perimétrico. Entonces, nuestros niños corren el riesgo. Que hoy se volvió a caer otra parte del cerco perimétrico. Entonces, eso es lo que está reclamando, que esto se acelere. Señores de la policía, ¿qué estamos esperando? Que este sujeto, por favor, porque que esto no podemos exponer más la vida de nuestros alumnos. Díganme ustedes. Por eso queremos la presencia de nuestras autoridades locales, la presencia de la autoridad de los del día de Guaral, y porque nos dio la presencia de nuestra región. Aquí lo queremos tener. Porque si no, nunca vamos a conseguir un colegio nuevo, un colegio responsable para nuestros alumnos de la comunidad de Peralvillo. Debemos señalar que todo lo que se está manifestando así, bueno, esto es una responsabilidad de la región, eso sí lo tenemos claro. Pero también debe existir compromiso por parte de la autoridad local, debe existir compromiso de parte también de los OGEL 10 de Guaral. Y eso es lo que lo queremos ver acá, nuestras autoridades presentes. Por eso, hoy hemos salido con nuestros alumnos a protestar, porque queremos evitar justamente que pase a mayores. Hay miles de alumnos, sí. Pero nuestros alumnos están primero, mi estimado. Ustedes son padres de familia. También saldrían a protestar. Sigue esto, ¿sí? Le voy a invitar así públicamente. Ya se ha hecho.
nuevamente acá desde la carretera Panamericana Norte, la cual ha sido bloqueada, como se puede apreciar en imágenes, debido al reclamo de los padres de familia y estudiantes, así como profesores del colegio 2392 Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Vamos a ver si mostramos los carteles. Están acá los alumnos. Necesitamos ayuda para el colegio, dice, ¿hasta cuándo esperando? Pedimos un colegio seguro para las niñas y niños peralvillanos. Cualquier cosa nos puede pasar si seguimos así. Es entonces lo que estamos apreciando a esta hora de la mañana acá en la carretera Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de Chancay, donde se ha bloqueado la carretera, como se puede apreciar. Hay bastante, una fila inmensa de vehículos que están en la carretera esperando que se desbloquee para que pueda continuar su tránsito hacia la ciudad de Lima. Es una transmisión. Este es casi el ingreso al asentamiento humano, señor de la Soledad. Vemos ahí a unos profesores también que están protestando. ¿Qué kilómetro es este? ¿Por qué? ¿Porque estamos fuera? No, pues tampoco está aquí. ¿Por qué? Esta actitud se torna tranquila. Tiene aproximadamente 20 minutos acá los maestros con los padres de familia en este bloqueo de la carretera Panamericana Norte. Hemos visto también al director del colegio, el profesor Enrique Silvestre Pasco, también a un costado de la carretera viendo lo que está sucediendo. Eso ocurre entonces acá en el distrito de Chancay. Vemos ahí la fila de vehículos que están esperando que se libere la carretera para que puedan continuar con su itinerario. Ese es entonces el panorama a esta hora de la mañana aquí en Chancay, carretera Panamericana Norte. Vemos ahí los carteles, Peralvillo, queremos que construyan nuestro colegio. Buenos días, ¿qué tal? Apoyando esa iniciativa, usted. Así es, luego de unos 3 meses de descanso, digamos, hemos vuelto nuevamente a nuestro colegio y ahora estamos, nos hemos acordado con esta expectativa de que el cerco perimétrico se está cayendo. El día sábado fue lo que sucedió, domingo, lunes, ayer martes hubo un temblor, se cayó otro paño. Hoy día, miércoles, se ha caído en la mañana otro paño más. Entonces, ¿de qué estamos esperando? ¿Que pase algo con nuestros alumnos? ¿Que pase algo con nuestros hijos? ¿Que pase algo con nuestros estudiantes? No, pues, ¿para qué está el gobierno regional? ¿Para qué está el gobierno distrital? ¿Para qué está el gobierno provincial? Los trámites y los documentos ya están presentados, ya están dados. Solamente falta el visto bueno. Entonces, ¿qué esperan? ¿Quieren construir otro colegio en Chancay? ¿Y Peralvillo qué?
En Peralvillo también hay estudiantes, en Peralvillo también hay maestros, en Peralvillo también hay un director. Están los padres de familia, han tomado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ya basta ya de abuso, basta ya de palabreo, básicamente es un palabreo. Pero cuando están en el momento de elecciones, cuando están en el momento que desean un voto, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Y ahora que estamos acá en esta situación, ¿cuándo van a venir? Cuando pase un accidente, cuando pase una desgracia. El día de ayer se acercaron al colegio a las 4 de la tarde. Vinieron, digamos, para ver qué es lo que se ha suscitado. Hasta donde tengo entendido, representantes de la municipalidad. Pero díganme, ¿para qué? ¿Para apaciguar? ¿Qué van a apaciguar? Están los daños, ya están hechos. Los daños, los niños van al colegio, estudian, juegan por todo alrededor del colegio. ¿Qué pasa si en uno que están jugando nuevamente se cae otra pared? Y no, Dios no quiera, mata a un niño. ¿Qué? ¿Las autoridades ahí recién van a reaccionar? No, pues, estamos en un país democrático. Pero que si sabemos, si uno no lucha, uno no reclama, no te van a hacer caso. Y eso está, es aquí. En otros países lo están haciendo, ¿por qué? Porque si no le están haciendo caso. Lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en México. Ahora estamos en el Perú. Cerraron el Congreso y lo cerraron. Y ahora, ¿quién va, ustedes decirnos, un representante regional, distrital o provincial, va a venir a solucionar el problema? A pesar que la documentación ya está dada, solamente falta el visto bueno. Pero tenemos entendido que van a construir en Chancay el Vallejo. ¿Y Peralvillo, Juan Pascual Pringles, cuándo? ¿Cuándo, Juan Pascual Pringles? ¿Conversar con algún representante de la región? ¿Alguien? ¿Cómo van a hacer? Bueno, el director está teniendo ese trámite, los representantes de la PAJUA también están viendo ese trámite. Entonces estamos en todo eso, porque la verdad, si pasa algo con los niños, pasa algo con un estudiante, dígame usted, Dios no quiera, ¿quién va a hacerse responsable? ¿Quién va a hacerse responsable? Muchas gracias. Docente del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Profesora, usted también hace el llamado a las autoridades. Ah, sí, el problema de nuestra institución es que se está derrumbando cada bloque de nuestro colegio. Ya estamos en riesgo y ya prácticamente las autoridades hasta ahorita no nos hacen caso. Pero el día de ayer ha habido una reunión de APAFA y los padres de familia es lo que se han manifestado de venir a reclamar por las calles, por la Panamericana, para así puedan hacerle caso a este pliego de reclamo, que nuestro colegio ya, los documentos ya están en regla, todo, solamente falta que den visto bueno para la construcción. Pero en vista de eso todavía no hay nada, no hay ni una manifestación, ¿no? Por eso queremos el presidente regional que venga a apoyarnos y de una vez la construcción. Eso es lo que están manifestándose los padres de familia, juntamente con sus niños. Aquí no tiene que ser nada el director, ni el subdirector, ni nosotros los maestros, solo los padres se han puesto de acuerdo el día de ayer. Eso quiero que se entienda bien claro. Aquí hay un alumnito también que puede manifestarle algo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Andavi. Yo quiero que mi colegio de nuevo sea construido, porque si no, si se cae, ¿nosotros dónde vamos a estudiar? Nosotros queremos ser profesional, no queremos ser burros. La culpa no lo tiene el director, la culpa lo tienen los demás. Si a ver si se cae, un niño muere, nosotros no vamos a estar ahí, todo ahí se va a venir recién todo para que se puedan dar cuenta. La culpa no lo tiene el director. El director está ahí fuerte, fuerte con nosotros, pero después que se caiga todo, nadie va a venir a ayudarnos. Nadie, si se ve, nosotros recosteamos, vamos jugando, bola y fútbol, demos física y nada. Y ahora se cae el colegio, ahora se está cayendo más. Ahora, ¿qué queremos? En cuarto C. ¿Tú estás estudiando el tecnológico? Sí, con la profesora Gladys. Pero no, ¿estás estudiando el tecnológico? Sí, claro, ya está un poco más tranquilo, quizás. Sí, porque acá el colegio se está derrumbando. Ahora yo no sé. Nosotros tenemos que ver. El director no tiene. Queremos colegio nuevo, ayúdenos. Queremos colegio nuevo. Mi colegio se está cayendo, por favor, ayúdenos. La alcaldesa, que está bien echada durmiendo, no nos ayuda. ¿Por qué no viene Chamaca? Chavarría, que es para las cámaras que estén votando ahí, nada más si quieren que vengan. ¿Qué cosa? No vale esa cosa. Bueno, se retira el alumno entonces. Vamos a seguir escuchando la manifestación que se viene dando a esta hora de la mañana aquí en la carretera Panamericana Norte. ¿Qué kilómetro es este? ¿Qué kilómetro es este? Ay, profesor, buenos días, ¿qué tal? Reclamando acá con los alumnitos. Sí, precisamente ayer en una reunión de los padres de familia se decidieron ellos hacer esta medida de protesta, ya que las autoridades no hacen caso,
y parece que están esperando que todavía haya algún saldo lamentable en esta institución. Ahora, ¿qué es lo que van a continuar haciendo después de este bloqueo? Bueno, los padres de familia precisamente han tomado la decisión de, seguramente en un momento nos dirigiremos pues a la autoridad local para que interceda ante el gobierno regional, ¿no? Porque hace tiempo venimos esperando la reconstrucción de nuestra institución y hasta ahora nada, ¿no? Siempre los trámites burocráticos y todo ello, y ahí está la consecuencia. El día sábado se cayeron dos paños del cerco perimétrico, felizmente que fue un día no laborable, y al costado de las aulas de inicial. Y parece que a las autoridades no les interesa, y a pesar de ver que los padres están aquí en las calles con los alumnos, nadie ha mandado siquiera un representante, por lo menos para ser el portavoz de este problema que está acaeciendo a los colegios de Juan Pascual Pringle. En todo caso, ¿ustedes han conversado con alguien de la región? Tengo entendido que el día lunes se dirigió una comisión, creo que a la región, ¿ya? Pero lo que él ha respondido, hasta lo que tengo entendido extraoficialmente, es que todo tiene un plazo, que hay que esperar el plazo. O sea, mientras esperamos ese plazo, si el colegio se cae a pedazos, yo creo que ante esa situación de emergencia también tienen que tomar una medida, una solución lo más antes posible. Mire, señorita Llena, la institución, si usted viera, está totalmente resquebrajada, incluso los salones que supuestamente están en buenas condiciones. En ese sentido, por la integridad de los alumnos y los padres, con justa razón, están en las calles, y los maestros, que formamos parte de la comunidad educativa, no podemos tampoco estar en la margen. Que se entienda que esto no es una cuestión política ni nada por el estilo, solamente es una protesta ante un reclamo justo, la integridad de los alumnos en el colegio Juan Pascual Pringle de Peralvillo. Hacer un llamado quizás urgente a los del gobierno regional de Lima, ¿no? Que son básicamente los que tienen que solucionar esto. Sí, precisamente como maestro, yo apelar al ingeniero Chavarría, a nuestro gobernador, sabemos que tiene muy buena voluntad, pero a veces los funcionarios que están alrededor, pues muchas veces pues ellos hacen lo que les da la gana. Así como ha dado solución al problema de los maestros contratados, por ejemplo, del cual estamos muy agradecidos, queremos que también interceda pues ante las autoridades respectivas para que se acelere esta reconstrucción de nuestra institución por el bien de la educación de nuestra comunidad de Peralvillo y por el bien, sobre todo, principalmente de los alumnos, que es la razón de ser de todos los maestros también aquí en Chancay. Es un colegio integrado, ¿no? Sí, es un colegio integrado. Tenemos inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, como usted en más de una oportunidad ha visitado, pues está en unas condiciones deplorables en nuestra institución. Por esa razón exigimos eso. En lugar de mandar a la policía acá amenazando a los estudiantes, siendo menores de edad, también atemorizando al director, responsabilizando de todos estos problemas, cuando el responsable de estos problemas es precisamente la falta de celeridad de las autoridades. Porque si nuestra institución ya hubiera iniciado la reconstrucción, este problema no hubiera acontecido y todos estaríamos trabajando con toda tranquilidad. Y los padres ya no quieren mandar a sus hijos a las aulas porque tienen temor de que se caiga una pared, un techo, y quién va a ser al final de cuentas los que van a asumir toda esta responsabilidad. ¿Acaso las autoridades o están esperando que todavía muera un alumno para recién decir vamos a reconstruir el colegio? Seremos un lugar, una zona rural, un asentamiento humano, pero tenemos los mismos derechos que las instituciones de la zona urbana, al cual le dan más prioridad a las autoridades y se descuidan de las periferias de nuestro distrito. Muchas gracias al profesor Mendoza, que está aquí precisamente con este reclamo de los estudiantes del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Como pueden apreciar, ahí están las alumnas con sus carteles: urgente, mi colegio está en emergencia, exigimos construcción de nuestra institución. Muchas gracias, son las alumnas entonces del colegio de Peralvillo. La lucha continúa.
llamado al gobierno regional de Lima? Y esa, nuestro llamado es que ninguna, hasta ahorita, ninguna autoridad se presenta y se pone de acuerdo aquí para que nos apoye. Ahorita se acaba de caer otra pared más. ¿Qué queremos? Que haya agraviados muertos para que recién ahí se presenten. No es justo. ¿Hasta cuándo? Desde el 2015 está el proyecto y hasta ahorita no sale la resolución. El César Vallejo sí, que porque es el céntrico, ahí sí les hace caso. El 90 ya culminó su esto. Ya para el otro año que viene, ya bien, gracias. Y nosotros que nos caiga la pared, no es justo. Y ni siquiera ni una autoridad de Serenazgo nos apoyó hasta el día domingo. El día de ayer, hoy día, estamos espesos que entren a robar al colegio y ni una autoridad quiere apoyar. ¿Qué quiere? Plata, no tenemos. Muchas gracias, madre de familia. Entonces, buenos días. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades regionales? Igual, que vengan a apoyarnos. ¿Dónde está la alcaldesa? Queremos a la alcaldesa aquí, que se pronuncie. Cuando hay campaña, sí, todos vienen, pero cuando estamos en problemas, ni se acerca. No queremos que arreglen el colegio. ¿Qué quieren? ¿Que se caiga la pared encima de uno de nuestros niños? ¿Quieren que haya sangre todavía para que recién reaccionen? No es así. Queremos que nos apoyen. No nos vamos a mover de acá hasta que haya una solución. Los policías, en vez de estar agarrando rateros, violadores, están acá metiendo a este. Si nosotros no estamos haciendo una marcha pacífica, tranquila, no estamos haciendo escándalo ni nada. Queremos que nos apoyen, que vengan. Que vean al colegio, que se tomen la molestia de ir y revisar el colegio para que vean cómo está. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, madre de familia. Entonces, del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo, está entonces mostrándoles cómo está en este momento la carretera Panamericana Norte, de bloqueada. Hace aproximadamente media hora está bloqueada la zona y, por supuesto, están con este reclamo los padres de familia, las madres de familia, los estudiantes y profesores. Ese es entonces el panorama a esta hora de la mañana. Vemos aquí a efectivos de la Policía Nacional también. Y desde aquí podemos mostrarles cómo está esta zona de la entrada al asentamiento humano Señor de la Soledad. Aquí es más o menos donde están protestando los padres de familia, del colegio 2392 Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Es aquí donde nos encontramos entonces informándoles sobre esta situación, kilómetro 78, es el kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte. Es el kilómetro 78 donde estamos con ustedes informándoles sobre este reclamo de los alumnos, padres de familia del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo, del distrito de Chancay. Por supuesto que aquí también ya se encuentra la policía. Han venido más efectivos policiales, suponemos que será de Guaral los que han venido a esta zona de la protesta, Es entonces la información de lo que ocurre acá en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de Chancay. Está bloqueada la carretera Panamericana Norte y están pidiendo básicamente el apoyo del gobierno regional de Lima para que se acelere la reconstrucción del colegio, Recordemos que este tema está ya pendiente desde hace varios meses atrás, Por supuesto que el pedido para la reconstrucción viene de años, pero los trámites en sí recién se han iniciado este año y están, por supuesto, ya en manos del gobierno regional de Lima, como se ha podido conocer por parte de los padres de familia que están pidiendo la celeridad para que se inicie la reconstrucción. El sábado último fue que se cayó una parte de la pared del colegio, queda con las aulas del nivel inicial. Según refieren los padres de familia, el día de ayer nuevamente se ha caído otra parte de la pared del perímetro del colegio y por eso es que los padres al final han decidido tomar esta determinación de bloquear la carretera Panamericana Norte
a fin de que sean escuchados por las autoridades del sector educación. Así estamos dándole cuenta entonces sobre esto aquí en nuestro distrito de Chancay. Esta manifestación nos indican que estarían llegando hacia la ciudad de Chancay. Y luego también estarían buscando que ser atendidos por el gobierno regional de Lima, por el gobernador regional. Es la información que les damos a conocer a esta hora de la mañana. Vemos ahí la cantidad interminable de vehículos que están básicamente esperando, están detenidos esperando que se restablezca el tránsito vehicular aquí en esta zona del distrito de Chancay. Eso es jurisdicción de Chancay, altura del kilómetro 78, carretera Panamericana Norte. Carretera Panamericana Norte. Coméntenos qué le parece esta situación que se está viviendo aquí en nuestro distrito de Chancay. Es Peralvillo que está saliendo a protestar porque consideran de que no son atendidos en sus pedidos. Consideran que no son atendidos en sus pedidos. Y están reclamando la reconstrucción del colegio. Están reclamando la reconstrucción total del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo, 2392. Es entonces la información. Veíamos por acá al director hace algunos minutos. Ahora ya no lo ubicamos, pero sí, como pueden apreciar, están los docentes, muchas madres de familia y muchos alumnos también participando de esta actividad aquí en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte. Como se puede apreciar, también están ahí los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Hay oficiales de la Policía Nacional que han llegado hasta esta zona donde se presenta este bloqueo de la carretera Panamericana Norte. En la información entonces a través de Líder Chancay, radio y televisión por internet. Estamos con ustedes informándoles sobre este reclamo de los docentes, padres de familia y alumnos del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Juan Pascual Pringles de Peralvillo, aquí en nuestro distrito de Chancay. Bueno, va a salir uno de los vehículos de la Policía Nacional, entonces. Es lo que le podemos dar cuenta a esta hora de la mañana aquí en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte. Como pueden apreciar, está saliendo un vehículo de la Policía Nacional. Ha indicado que se van a la comisaría de Chancay. Pero estás mal, pues, hermano, si estás viendo que está en la protesta, debes respetar. Pero respeta, mi viejo. Pero respeta. Tú no tienes hijos. Tú no tienes hijos. Claro, pues. Tú tienes hijos ahí en el colegio y te darías cuenta. Tú estás parado acá con nosotros. Es igual que cuando tú haces tu huelga con tu paradero. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Pero estás avanzando, pues, vos. Dale lo que es una huelga, no, hermano. Cuando tú haces tu huelga con tu paradero. Acá hay una pequeña discusión porque hay uno de los vehículos que quiere salir precisamente de esta zona donde está bloqueada la carretera Panamericana Norte. Es el panorama a esta hora de la mañana, entonces, kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte, distrito de Chancay, en la provincia de Huaral. Thank you.
Seguimos con la información. Ahí les mostramos, hay más efectivos de la Policía Nacional que han llegado acá a esta zona, que han llegado a esta zona donde se presenta el reclamo de los padres de familia. Es una institución muy importante en Chancay, es el Colegio de Peralvillo, y además indicarles de que se trata de un colegio integrado, ¿no? Es el Colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo, tiene los tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria. Inicial, primaria y secundaria. Seguimos con ustedes mostrándoles cómo está la zona del kilómetro 78. Están pidiendo la presencia de las autoridades locales y también del gobierno regional de Lima aquí a la zona del reclamo. Vemos incluso ahí la insignia del colegio, la porta una de las alumnas del colegio Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Vamos a acercarnos donde están los alumnos. Básicamente los alumnos reclamando. El comisario de Chancay, está también el jefe de seguridad ciudadana, el comandante Arrescurrenaga, ha llegado a esta zona del reclamo. Hay bastantes niños, hay bastantes estudiantes, suponemos que por eso la policía no interviene o no busca que liberar la zona, porque hay bastantes menores de edad aquí en esta protesta. Ya tienen cerca de media hora con el bloqueo de la carretera Panamericana Norte. Cerca de media hora tienen con el bloqueo de la carretera aquí en nuestro distrito de Chancay. ¡Vamos!
Hay movilización por parte de los estudiantes. Bueno, les están pidiendo de que solamente se quede en la manifestación los adultos o las madres de familia. Sin embargo, los alumnos también quieren seguir acá en este sector con este reclamo. Parece que van a liberar la zona. Vamos a mostrarles entonces. Están acá los vehículos de la Policía Nacional del Perú. Están pasando, como pueden ver, algunos vehículos. Están liberando la carretera. Pero, ¿Qué le han dicho? Mira, ahorita vamos a ir con el comandante, con el jefe Serenajo. Vamos a tener una entrevista con la señora alcaldesa. Y de no llegar a un acuerdo satisfactorio para nosotros, lo que vamos a hacer es retomar lo que hoy día empezamos. Eso sí, esperamos que nuestra autoridad nos escuche. Y la verdad, esperemos tener respuestas positivas, porque realmente el colegio ahorita amerita que nuestro pedido sea atendido. Eso sí lo vamos a hacer. Pero dígame, estoy por seguro, si no conseguimos lo que queremos, prácticamente vamos nuevamente a volver a la pista. Eso que quede bien claro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, vamos a mostrarles aquí cómo está. Entonces ya los vehículos están transitando en la zona del norte a sur, en uno de los carriles de la carretera Panamericana Norte. Estamos en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana Norte. Estamos en el kilómetro 78 de la carretera a esta hora de la mañana. Y como ustedes pueden ver, ahí están avanzando los alumnos. Están avanzando los alumnos de su clase. Así están. Entonces todavía ese carril, todavía no hay pase vehicular. Pero estamos observando aquí a los maestros, a los alumnos. El jefe de Seguridad Ciudadana les ha ofrecido que la alcaldesa de Chancay los va a atender. Y hacia allá se están dirigiendo, hacia la municipalidad de Chancay. Esa es entonces la información a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana. Dándoles cuenta sobre esta protesta, ¡Pah! Hoy quiero cruzar la carretera y no puedo. El carro está allá. Vamos.